tardes, noches, mañanas a todos los que os vayáis conectando. Un abrazaco para todos. Directo, hoy jugando solo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hoy queremos hacer un directo de PlayerUnknown's cortito, ¿vale? A ver si podemos hacer, si hiciésemos un directo de una sola partida ganando, ¿por qué? Pues porque sería el copón. Ay, Dios mío. Ahí estamos, ya ves, cortito. Ya me van a matar. Tenía el Twitch y me oía a mí mismo. Otra vez. Ay, madre, las que liamos. Vamos a ver quién nos hace pole. Tamara, estás on fire. Estás on fire, Tamara. Aquí encima tenemos uno con una SKS. Uf, empezamos con lag, ¿eh? No sé para qué quiero bebida. Lo que necesito es un arma. Ahora voy saludando a todos, chavales. Cojamos arma. Bien. Balas bugueadas. Bien. Aprovechamos los tiros de Willy. Mirilla. ¿Quién está por ahí ya? Bueno. Mr. Five, Elmen, el Kale, Unbox Life. Mr. Five, Locus. Bueno, Recros. Un abrazaco a todos. ¿Habéis entrado en fire? Uf. A ver, que os pongo por aquí el chat. Bueno, ¿qué tal, chavales? O sea, escucha, se arranca el directo y habéis entrado todos a fuego. Sergio, ¿qué tal estamos? Te vas a aficionar al final a esto, ¿eh? Cumplí récord, esto sube como la espuma, brother. Muchísimas gracias a todos, sube gracias a vosotros, ¿eh? La gente llama gente, no hay más. Me perdí los últimos directos, Mr. Five. Escúchame un segundo. Si te los pierdes por exámenes, bienvenido sea, ¿vale? O sea, pero apruébales, ¿vale? Que dentro de unos días me diga el manchito, no he visto los directos, pero a full. O sea, mejor no se puede hacer. ¡El tío Gorka! ¡Sí, señor! Tenemos uno que se está arrastrando aquí encima. Bien, me parece correcto. Y este tío tiene que tener algo. Airdrop. Nos pilla la zona. Bueno, lejos no. No estaba tan mal. Tenemos un tío aquí fuera, ¿eh? Fakaku, ¿qué tal estamos? Buenas, Lidia. Soraya, ¿qué tal estamos? Bien. Bueno. Esto empieza a coger un color espectacular, pero espectacular. Ya os he dicho en alguna ocasión que me decís, cuando sea tantísima gente, ¿cómo lo vas a hacer? Sabéis que voy a hacer directos directamente para chatear con todos vosotros, ¿vale? No me voy a olvidar de ninguno. Thank you.
Dices, ¿directo solo para chatear? ¡Llamarme romántico! Bueno, ¿qué tal estamos, chavales? ¿Qué me contáis? Bueno, el tío chungo que se nos ha conectado. Vamos a ponerle la olo a esta. Vamos, esos likes, sí señor, sí señor. El directo de Minecraft le vamos a hacer pasado mañana, pero por la mañana, ¿vale? Ya hemos ido editando algo de vídeo con el gran Alex, ¿vale? El tío Alex. ¿Qué hacemos? Es que no me gusta nada cómo han dejado la cara, ¿eh? Escuchamos, escuchamos, ¿eh? ¡Saludos, Cristian! Creo que ha subido hacia el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer va a subir por este. ¡No! ¡No, qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! Qué susto me ha dado y qué de vida me ha quitado. La da el telele a la paca. La da el telele. Por la tarde, please, me es imposible. Me es imposible porque pasado mañana trabajo de tarde. Ya lo siento, chicos. Pues lo que voy a hacer, ¿vale? Chicos, si os parece bien. Si os parece bien. Es subir vídeo editado, ¿vale? Subo vídeo editado y mejor que mejor. Me ha dado desde allá. Desde allá. ¿Cómo desde allá? Pues allá hay un paquete médico. ¡Buf! Eso hubiese sido muy pro warrior, ¿eh? Me va a matar. Estoy muy expuesta. Lo dicho, ¿por qué vamos a jugar hoy directo solo? Porque queremos hacer un directo cortito, ¿vale? Un directo cortito porque luego vamos a hacer DVD, ¿vale? Que estamos en la semana del aniversario. Y hay contenido, hay contenido. Ah, toma por saco, me hizo todo el rush. ¡Pam! Eres un fucking warrior, titán. El sábado directo de Minecraft. No de la espalda a los hierros, el cale. ¿Sabes lo que pasa? Que los hierros, si quedaba alguien... Si no habían disparado ese que subía para la colina, eso es que ya por allí no había nadie. El sábado directo de Minecraft, el sábado, sábado, sábado... Sábado estamos también de tarde, lo podemos hacer por la mañana, Elmen, si te parece. ¿Qué os parece? ¿Hacemos el sábado directo por la mañana de Minecraft? Venga, hombre, que estoy jugando solo. Estoy jugando solo. Oye, si queréis que rematemos el directo solo versus squad, le damos bacalao, ¿eh? Le damos a Fueger, ya sabéis. ¡A Fueger! Es que no lo podemos hacer de otra cosa, Elmen, tío. Entre los turnos y demás hay que cuadrar un poquito. Y bueno, sábado por la mañana yo creo que muchos de vosotros podréis estar sin problema ninguno. Y si no, en diferido, que le subimos instantáneos. Gorkar, eso sabes que está hecho. La semana que viene nos vamos... Uy, la semana que viene descanso. ¿Qué te parece si hacemos un PlayerUnknown a Fueger?
directo de 8 horas, 10 horas, ¿qué te parece? ¿Cómo lo veis, Gork? ¿Cómo lo veis vosotros? Un PlayerUnknown a Fueger. A Fueger, eso sí que sería Fueger. Non-stop, non-stop. Sería un player and non-stop. ¿Aguantarás, Gorkar? 6, 8, 10 horas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Eso está hecho. Pues cuento contigo. Cuento contigo. Vamos a reservar un día, ¿eh? Vamos a reservar un día y ese día le vamos a dar a fuego. ¡Buenas, Polo! ¿Qué tal estamos? El Kale nos dice, ojalá yo no me muevo de la silla. Hostias, ocho horitas son muchas horitas, el Kale. ¿Dónde nos vamos a ir? Pues yo creo que Pochinque o colegio. Yo lo veo. Aunque nos podemos quedar también un poco centradetes. Pero es que sabéis que yo no estoy centrado. Es que sabéis que yo no estoy centrado. Que se me va la pinza. Pues me alegro un montón, el men. No es el primero que se va de vacaciones, que alguno de vosotros se va de estilo Mallorca. En un ratete vamos a hacer este directo. Y en un ratete vamos a emitir Dead by Daylight, ¿vale? Ese le haremos un poquito más largo. Hola, campeón. ¿Tenemos alguno debajo? Sí. Sí que tenemos uno debajo. Y uno delante ahora mismo. Y uno delante. ¿Cuándo sería, Soraya? Pues no lo sé, ahora mismo no lo sé. Venga, vamos, let's go. Venga, vámonos. Tenías sartén, me querías dar pan, ¿eh? Me querías dar pan. Ya tenías mochila y todo. ¿Qué tenemos por aquí? Lo que no tenemos es casquito. Bueno, ¿qué más nos da? Si a nosotros nos matan de un tiro en la cabeza siempre. ¡Eso está hecho, Tamara! ¿Qué, viene un ratete? Razok, hay people. Ruido. No sé si lo llegáis a oír, pero he oído pasitos, ¿Cuándo serías, Soraya? Pues yo qué sé. ¿Qué día te apetece, Gorka, hacer el directo? Bueno, os lo anuncio, si os parece. Sabemos que hay otro aquí. ¿Dónde? No lo sé. Si está aquí dentro no le voy a junar porque no se ve un pijo. UMP, no hay un UMP. Un poquete de vida. Una por cuatro, siempre viene bien. Sobre todo para si nos mata, que se la quede él.
Creo que le estamos escuchando por aquí, Vamos a ponernos un por cuatro. Veamos secundaria. Bueno, pues aunque sea una 1000. Vamos a ponernos una 1000. ¡Vamos, Turnin! Gran título, mejor persona. Hola. Surprise. Bueno. Una guadaña. Venga. Somos la jodida parca ahora mismo. Pues yo creo que no había bajado nadie más. Nos lo han dejado en easy mode. ¿Habéis visto bajar a alguien más? Vale. Pues si vas para allí, campeón, voy a ir para allá. Si te parece, sin ofender. No quiero que nadie se me ofenda. ¡Buh, qué rica! Pues yo creo que voy a cambiar la escopeta polaca, ¿eh? No sé cómo lo veréis, pero yo lo veo. Nos vamos a ir a buscar a la gente. Se supone que por aquí no debería de haber nadie más. Vamos a ponerla en auto por si acaso. Que si la llevamos en auto me van a matar igual, sí. De eso de dar un sartenazo, es que no soy yo muy de dar sartenazos, ya lo sabes. Ya sabes que yo soy más de agachar la cabeza que de pegar el sartenazo. Que eso tú y yo lo hemos vivido. Silenciador de pistola, ya podía ser R. Granaduca. Una mascarilla, venga, vámonos. Con mascarilla, pipa. Un segundito, llamada importante, Buenas, Elga. Perdonadme, pero era una llamada importante. Perdonad por haberos dejado ahí cortados. Que al final no era tan tan importante como yo pensaba, gracias a Dios. No era tan grave, no era tan grave. No, vamos, chavales, nos vamos a Rozoco, ¿os parece bien? Me llamó mi jefe para que vaya a inflar ruedas. Escucha mi segundo, Manu, que yo no inflo ruedas. Que nosotros hacemos cubiertas, no hacemos ruedas. La rueda es el conjunto montado de una llanta y una cubierta. ¡Ay, mano, mano, mano! ¡Ay! ¿En dónde te recomiendo? Pues escucha un segundo. Si quieres, te mando el código para que tengas un 3% de descuento. Ya tenemos código para G2A. Si te parece bien, yo te lo mando y puedes comprar. Serías el primer comprador del canal. ¿Qué te parece? Te hacen un 3% de descuento a ti y nos ingresan un 3% de lo que compres a nosotros. ¿Te parece bien? ¿Quieres que te lo mande? Cuatro ruedas para el BMW. ¡Vamos, Channing, que te toca ir a currar en un ratín!
Ahí tenéis a Óscar. Óscar Martín, mi compitrueno. Éramos compañeros. Éramos compañeros, joder. G2A.com. Pues mira, ahora mismo te mando el código, ¿vale? El código para que puedas... ¡Santi Gamer, un abrazaco! ¡Adiós, Elmen, tío! ¡Umpa! Hoy no jugaré porque he cogido gastroenteritis, tío. Que te sea leve. Que te sea leve, brother. Cúratelo pronto, que eso es incómodo, pero para aburrir. ¿Dónde tenemos el círculo? Estamos aquí, espectacular nosotros. ¿Espectacular? ¿Y de cómo estáis? ¡Espectacular! Estamos en circulete. Todo el día con niños rata, puto Manu, si es que tiene para todos, Tiene para todos, es un flamer. Es un fucking flamer. Modo normal. Tiro único. Venga, let's go. El mano del de Carglass, sí, señor. ¿Y quién corre por pochinque con gastroenteritis? Sí, señor. Oscar, bien visto. Veo uno allá arriba. Veo uno allá arriba, en las naves. En las naves, en la casita arriba. Hostia, pues si quieres bajar campeón, no era mala, Me va dando una hostia, perdón. Fabuli Frieli, Fabuli Frieli, recuerda, remember. ¡Toma, campeón! ¿No tienes balas? Yo te doy. ¡Págame 20 euros a mí! Bueno, yo os he dejado el link, chavales. El link para el G2A. Con ese G2A, o sea, con ese link al G2A. Ahí os lo paso otra vez. ¡Spam! ¡Spam! Bueno, pues con eso echáis una mano al canal para el sorteo de las claves y todas estas cosas, ya sabéis, chavales. ¿Qué decís, Mansito? ¡Muévete! ¡Venga, let's go! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ese tío seguirá allí. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que sí. ¡Yes! ¡Yes! ¿Qué pasa, Killer? El tío más guapete que tenemos en todo el canal, el Killer. Allí tenemos uno a la izquierda. Ya nos ha oído. Es que sé que van a poner zombies, pues no, no lo sabía. ¿Qué os parece si nos escondemos en una casita y ahora seguimos? Venga, let's go.
¡Que te pire Manuín! ¡Que te pire Manuín! Ya le conocen todos, ¿eh? Ya le conocen todos al tío Manu. The fucking Flamer, que le llaman. ¿Esto es buena zona? Yo creo que esto es una zona de rechupete. Vemos aquel lado, a nosotros no nos ven. Vemos aquel sitio. La van a bombardear encima. Yo qué sé. Y es que me quedo aquí. ¿Nos matan con una bomba? Ya tenemos intro para el siguiente vídeo. Hombre, lo que sí que había visto es el modo sin armas, ¿vale? El modo ese que hay, que solo 4 personas pueden coger armas, o sea, solo un tiempo de coger arma y el resto van con armas a melee, que es lo más parecido a los zombies. Eso sí lo había visto, ¿eh? Tiene que venir de allí gente por huevos, ¿no? Sí, eso sí. Lo que sí que van a poner, porque sí que he visto las animaciones que están cogiendo movimiento del cuerpo con el... con el Unreal Engine y demás, para que haya movimiento y haya saltos de verjas, muros y demás. Y el Oscar dice, le dice a Santi, Santi, curro con él 3 años, no le cojas cariño. Han sido los 3 años que menos has currado de tu vida. Porque sabes que yo era el brazo ejecutor, era el tío que curraba. Era el... ¡currante! Sabes que yo nací para currar. ¡Vamos, chavales! Bueno, ya si no nos matan de esta, ya... ¿qué puede pasar? Bueno, segundo círculo y se nos cierra. Venga, vamos, 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 vamos. Está cerrando, chavales, está cerrando. Let's go. Hostia, la han matado con VSS. ¿Sabéis qué es la VSS? El arma ese nuevo que pusieron que parece una pistola de paintball. Se supone que van a sacar 2 mapas nuevos, ¿vale? Ayer me comentaban que van a sacar 2 mapas nuevos. No lo he visto, la verdad. Lleva... Joder, Oscar. No hay quien pueda contigo. No hay quien pueda contigo. ¡Vamos! No viene nadie. Venía aquí con la tía Paca. La Paca es una campera. Sí, la Paca es una campera. La Paca es una campera. Let's go. A la Paca la van a matar por estar ahí tumbada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La Paca no es una campera, la Paca busca la sombra como los caracoles. Zona húmeda y de sombra. Pues sí, sí, Turning. Están... vamos, en desarrollo, ya bien desarrollados 2 mapas. Por lo que me comentaron ayer, o sea, que están en pruebas. Y bueno, pues la verdad que habrá que probarlo, habrá que echarle un ojillo. A ver qué tal, que nunca se sabe. Hombre, un mapa de nieve sería toflama, ¿eh? Mapa de nieve montañoso en vez de 150 y... ahí sí que afueguen. Cuando te toque una UMP y tengas que disparar de montaña a montaña, ¿sabes? Ahí te la gozas. La Paca tiene más culo que mi novia. Eso, escucha, eso no se lo digas a tu novia ni que te lo diga jamás tu novia, ¿eh? ¿Se cierra ya? Venga. Ahora. Ahora sí. Bueno, pues vamos a salir a morir, chavales. La Paca ya está tumbada. Se ha relajado. Le va a robar el coche a este tío. Para que le mate.
La PAC se va a ir a por ese airdrop. Dirección N. Let's go. ¿Qué pasa, Carlos 26? Un abrazo enorme. Vamos a ver dónde nos cae. ¿Habrá mucha gente por aquí? Cuidado, cuidado, Pac. Se le va de las manos. Esto ya no coge velocidad. Menos en cuesta. La enderezamos un poco. Y ahora ya subimos. ¡Let's go! Ese buggy que tú tienes. Bueno. Hola, ese lag no ha sido ni medio humano. O sea, he visto a la paca, no sé si lo habréis visto vosotros, subirse y bajarse tres veces. Espectacular. Espectacular. ¿Qué lo vamos a hacer? Pues sí, sí, ha sido un momento en el que iba bug totalmente. Pero bug totalmente. Venga, vamos a fuego. Las drogas que son malas, y si ni me drogo ni nada, y la única droga que tengo es esta. Vamos a jugar un poquito dúo, solo versus dúo. No. Solo versus squad. Esto es más on fire. Público no, joder. Perdón. Solo versus squad. Venga, let's go. Suscríbete al canal de Manchito. Ahí estamos, sí señor. Es spam bueno. Hombre, de momento todos los que están por aquí, Alba, Tamara, Tugelkale, Umpalumpa, Turnin, Selga, Santi, Oscar, Killer, todos estáis suscritos, ¿eh? Todos. ¡A full! No cobro, eso es cierto, ¿vale? No cobro o... Vamos, no cobro. Es gratis por tiempo limitado, ¿vale? O sea, suscribiros ahora que es gratis. Llegará un momento que esto sea de pago. Estamos, chavales. Yo medio no, me ha costado unos cafés. No, pues solo versus squad, qué narices. Vamos a ir a lotear algo primero, ¿vale? ¿Qué me decís? ¿Que aquella zona no es mala? Pues no, no es mala. La fucking armory. The fucking armory. Solo versus squad, chavales, ¿cómo lo veis? Estaréis pensando, te van a poner la boca como un bebedero de patos. Yes. No venís aquí, ¿no, compadres? ¿Compadres? Bueno, deja de pitar, hombre, que estamos en directo. Hostias, no respetáis ya nada. O sea, me han matado al revés. O sea, no es el puto lag que hay hoy.
sea, me ha matado estando apuntando hacia el otro lado. O sea, esto es inhumano, ¿eh? Pero es inhumano. Telita. Vamos a jugar en servidor norteamericano. Vamos a ver qué tal se nos da. Que tela hay, ¿eh? O sea, tela de jugar en un servidor europeo que se supone que te pilla aquí a la vuelta de la esquina a jugar en Norteamérica, pues. Y que vaya mejor Norteamérica. Bueno, pues es lo que hay. Vamos a probar a ver qué tal. Esta fue buena, es a ti. Ha sido de fucking Warriors. Pues nos quedan 30, 40 minutos de directo nada más. Y luego le vamos a dar un poquito cuando os conectéis todos al Dead by Daylight. Ayer le hicimos directo y la verdad que fue un directo muy elegante. Umpa, ¿sigues por ahí? ¿Te has visto el directo de ayer de Dead by Daylight? En toda la tarde, Ivy. Pues es que está. Este server tampoco te piensas tú que va muy, muy, muy allá, buenas tardes, Amy. Buenas tardes. La excusa del manco, pues sí, será la excusa del manco. Digo. Hola, nos aparece un error. Sea, va. Hoy va esto un poquito así. ¿Pero qué le pasó allá a esto, macho? Vamos a quitarlo de ahí en medio, para que no nos moleste. Estamos jugando solo versus squad, ¿no? Sí, era lo de los suscriptores, mano, tío. El aviso de los suscriptores nuevos y todo esto, pero bueno. Se ve que está bugueado. A ver si va a ser mi Conex, tío. Bad Gateway. Ahora la quitamos. Madre. Este colegio que tú tienes, me lo tienes que enseñar. Voy a ir al colegio, vale, que me maten en plan express. Vamos, campeón. No sé si habrá bajado alguien aquí, creo que no. Es la única oportunidad que tenemos de poder hacer algo. Bueno o malo, no lo sé. Ya se están dando una zurra ahí. De espanto. Con lo poco que me gusta la cara. Vamos, me gusta poco ahora. Antes me gustaba un montón. Están dando, ¿eh?
Casquete. Y unas balas. Vamos a mi cruci. Luego si eso ya vendremos a por la car. Vamos a guardar el lomidillo por si acaso nos toca salir por patas. El niño está en la piscina, tío. Uy, qué rico, esta M16. Toda la cosa jodida, ¿eh? Están por ahí loteando como warriors. La car, pues porque no me gusta nada, Manu, como la han dejado, ¿eh? Digo la verdad, no me gusta nada de nada. Por aquí no se den tiros, yo creo que están los tres loteando con perretes en un squad. Y a esos tíos los que tenemos que joder la partida, chavales. Solo versus squad, de recordar. Vamos ahí la paca, dando ánimos a la paca. Muchas gracias, ahora ya. Alguien tenemos que tener por aquí por huevos. Mirad, allí pasa uno de casa a casa. Desde aquí no le vamos a dar. Y no quiero que estos sepan que estoy aquí. Ni de lejos. Doppli, si ese está hecho. El que haya dado dislike, pues posiblemente sea el ucraniano, tío. Hay un ucraniano que le sentó muy mal los paseos que le dimos un día en el Dead by Daylight. Entró, me escribió algo raro. Y desde entonces entrará simplemente a darme dislikes. Si ha sido tú, Manu, lo entiendo. Cuando mano a la izquierda es complicado acertar el botón. Tienen que estar loteando de relax. ...57, se ha muerto un mundo, ¿eh? ¡Buenas, Alex, tío! ¿Qué tal estamos? ¿Quieres saludar a la gente, eh? Estamos en directo. Gente. Ponte por ahí. Ahora, saludales. Tengo una herida. ¿Te has hecho una herida, hijo? Mirad. Mirad qué herida has hecho, Alex. Enseña la herida. Mirad. Madre del amor hermoso, qué herida se ha hecho. ¿Y no te duele ni nada? ¿Y puedes caminar? Bueno, bueno. Me alegro un montón, tío. ¿Dónde cierra el círculo? Pues me cierra aquí al lado. Me cierra aquí al lado de té. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿A flamear? Sí. ¿Estás jugando al player? Sí. Ciérrame la puerta ahí, porfa. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a matar o no? ¡Vamos, Pedrito! ¿Qué tal estamos? Es que estamos aquí al lado, ¿eh? Esta gente no sé si se habrá ido para Rozoc o qué habrá hecho. Este lo habíamos loteado. Teníamos la car, pero no la vamos a coger, por mucho que le pese a Manu.
Ahí se están dando. Y aquí se estaban dando hasta hace un ratininín, ¿eh? ¡Toda la familia para adentro, sí, señor! Lo que les gusta salir en YouTube. Pero lo que les gusta. Que tengo que enseñar a la perra. Aquí hay gente. ¿Dónde estarán? Pues no lo sé. Pero este es bustaco. Para mí es canela, ¿eh? La paca arbusto. ¿Qué dice David Wan? Aguántate un ratete que vamos a ir a dar al Dead by Daylight, ¿eh? Ay, ¿vendrán? ¿No vendrán? Pero alguien tiene que venir por huevos. A ver, un rato, pues mira, llevamos 47 minutos de reproducción. Yo creo que a la hora y algo lo dejaremos. Estamos jugando muy setilla, ¿vale? Por el tema de que estamos solo versus squad. ¿Dónde has tirado el airdrop, apañero? Lo has tenido que tirar en el culo del mundo. Lo has tenido que tirar en el culete del mundo. Ahora un ratete de David. La gente se supone que tiene que venir. Se les está cerrando el circulete. Venga, chavales, let's go. ¿Les vais a ir a lotear, campeones? Porque yo creo que era lo suyo que fueseis a lotearles. ¡Hola, que estoy detrás de un árbol, compañero! ¡Váyalo y buenas las!
Taikaso, sí señor, muchísimas thank yous. Estoy detrás de un árbol y me estáis pegando. Pues no lo veo yo muy lógico, ¿eh? No lo veo yo muy lógico, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabíamos que eran muchos. Les hemos tumbado uno, les hemos jodido la partida, que era nuestra misión. Vamos a seguir hasta el fin de los tiempos. Solo versus squad. Venga, let's go. Suscribiros al canal de Turning también, hombre. Suscribiros. Y luego le flameáis y le reportáis el canal. Decís, no es family friendly. Este tío... trolea a los niños ratas. ¡Ah! Lo que le gusta al Manu. Bueno, vamos a ver qué tal nos sale la siguiente, ¿vale? La misión es... ¿cuál sería lo ideal? Pues matar a un squad entero. Bien, eso sería bien. Bien, bien. ¿Y qué nos dice Pedrito? ¿Qué tal estamos, tío? Un paya se nos fue. Estará en el baño. Estará en el baño sentado dándole a lo suyo. ¡Vamos ahí! ¡Palizón al pelocho! Relaja, ¿eh? Relaja, comparre. Relaja. ¿Qué? ¿Para qué? ¡Es mi hombre! ¡Es mi hombre el pelocho! ¡Fran Rojo! ¡La empatía guapo! ¡Un abrazaco, Fran! ¡Que vas a tener que venirme a enseñar a jugar! Escucha, ahí hay algún directo en el que sales. Y bueno, bueno, ¿vale? Juzgad vosotros mismos. El tío de las dos manos izquierdas. ¡Hostia de la piscina, Pedrito! ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas? Sí, señor. Yo creo que nos vamos a ir a ojete, ¿vale? Nos vamos a tirar aquí, en lo que definimos como ojete. Salvo que queráis colegio. ¿Queréis que en colegio la vamos a liar? Se nos ha pasado ya un poquito ojete. Sí, nos vamos a ir a colegio, ¿eh? Vale, yo creo que ya nos podemos tirar. Tenemos que llegar ya de sobra. Vamos a picar un poquito. 234, 234. Cógelo y giramos, venga. Enderezamos un poco hacia allá. Bien, 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 bien. ¿Cuántos vienen? ¿Vais a casas? ¿Really, nigga? O sea, no veo a nadie más en colegio, ¿en serio? O sea, ¿sois tan buena gente que habéis dicho mansito para que vivas 5 minutos? Pues por lo que se ve, sí. Esta gente me love. Shh, relaja. Relaja que te calientas. En Razox está andando también. Vamos a coger mochila por si acá. Por si acá nos hace falta. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué de loot? ¿Qué de loot? ¿Qué de loot in de colegio? Escopeta, o sea, munición de escopeta sin escopeta. Munición de 5.56 sin 5.56. O sea, ni una Carl, ni una M4. Nada, de nada, de nada. Todo ha sido muy triste, ¿eh? O sea, el loteo ahora mismo del colegio ha sido tristísimo. Si me bajo yo con alguien, ese alguien tendría debajo de los pies un arma. Vamos a coger lo que haya por aquí. ¿Qué hay por aquí? ¡Purraña! ¿Otra purraña? ¡Yes! ¡Yes! ¿Quién tenemos por ahí? ¡El perrito! ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Bueno, vamos a coger por lo menos esto. Que menos es nada. Venga. ¿Qué harás has puesto? De... colegio no, please. Pues mira, no nos ha salido mal colegio. O sale tarde, ¿eh? Lo del colegio no. Ya sabéis que si no suelo hacer caso.
Se ha bajado la gente en Rozó, me han dejado colegio Soler. Puntero rojo, que casi. Bueno, puntero rojo se cuenta como mirilla. No es un por, pero me lo da una piedra. Vamos a ir de negro. Yes, yes. A la paca le sienta negro bandera. Sartenaca, Manu, a ver si conseguimos matar uno con sartén. Y va dedicado para ti. Aquí no tenemos nada. No nos olvidemos de ninguna habitación, ¿vale? Importante. Bueno, de momento esto lo tenemos. Vamos a lotear este lateral. Explosiva. Explosivas, bien. Mochila nivel 2. Eso nos gusta. VSS. Pues escucha, porque no tengo otra cosa. De momento. En cuanto tengamos, la cambiamos. Un poquitín de humo. Primera planta casi looted. Vamos a lotear esto antes de meternos ahí en el salón de actos. En serio, o sea, este loot está siendo deprimente. Pero deprimente. ¡Puf! Menudo sitio para caer. Menudo sitio. Voy con escopeta, sí, señor. ¡Manu! Deja flamear, hombre. ¡Stop flame! ¿Really vas con los cálculos? Que me perderé una buena, las... Vamos a ver. No jodas, pues escucha, el tío Lockers tenía canal, lo dejó, se aburrió del canal, pero tenía bastantes, bastantes más suscriptores que yo. Así que es más en plan de moderador, estaba hasta el pijo de mi canal y Mansito me ha engañado. Eso sí, DJs. Vamos a lotear aquí, me voy a ir con la escopeta a Rozoc, a matar todo lo que haya. Y se acabó. Micro UCI VSS. Joder, la comparación. Prefiero la micro UCI, pero vamos. Ahí donde esté. Que sí, que es muy chula y todo lo que queráis, pero vamos, que no vale ni para tomar por culo. No sé si vosotros veis algo, pero yo nada más he visto una jodida escopeta, ahora otra jodida escopeta, una SKS que dices tú, pero ¿qué estás haciendo con tu vida, Mansito? Pues eso pienso yo. Sí, hombre, curas, curas para aburrir, ¿sabes? O sea, las curas que no falten. Esto era un cargador ampliado. Nada, es rápido. Bueno, chicos, pues una escopeta es lo que tenemos, ¿vale? Una escopeta, una UCI y muchas balas. Muchas, muchas balas. He hecho un vistazo por ahí por el fondo a ver si pillamos algo. Que no creo, pero... Munición. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¡Eres un revólver! ¡Vamos, Raúl! ¿Qué tal? ¡Estamos, figura! Sí, señor, el tío López. Pues anda, que nos estará ayudando poco. Ya eso no solo con el tema de moderador, que... ¡Espatarra! ¡Un abrazaco! ¡Buenas! Se me había perdido por ahí tu comentario. Ya no solo con eso, sino con las miniaturas para el canal, con los overlays, con absolutamente todo. Todo, todo, todo. De todas maneras ya os conoceréis, porque con Gorka le doy mucho,
Y Lockers tiene ganas de darle al Players a fuego. Así que no os preocupéis que os acabaréis conociendo. Bien, Espatarra, bien, bien, bien. Aquí pegando unos tirillos. Pegando unos tirillos. Diréis, ¿vas a bajar cubriendo y demás? ¿Qué cubrir ni qué narices? Anda por ahí, pendejo. ¿Dónde estás, Troan? ¿Casa full looted? Y aquí por todo el medio como el jodido John Rambo. ¡Oh, wow! ¡Qué susto me ha dado! ¡Te veo! ¡Te veo! ¿Cómo sé dónde estás? ¡Toma, sartén! ¡Pam! ¡La sartén salva vidas! ¡Let's go! He visto que estabas en ese tejado, Truan. Vamos a curarnos un pelinín. Estoy montando encima un colchón que seguro que se me ve. Tiene más mal lo que es más maltratado que a los niños ratas, ¿verdad, cabrón? ¡Hala! ¡Hala, salió casca, compañero! UMP. Vamos, que estamos solo versus el mundo. Que sí, la voy a dejar. ¡Fuck it! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¿Estás allá arriba? Os estáis dando bien, ¿eh? Yo creo que está por allí. Yo creo que sí, ¿eh? Vaya salvada que nos ha pegado la sartén, chavales. Venga, vamos a cambiar, Manu.
Hostias, ahí estás. Recordaros que estamos solo versus squad. Carlos, Carlos, buenas. ¿Qué tal estamos? Fenómeno. Puta mesa. Hala. Pues listo. Cierto día sí, estoy jugando solo versus squad, ¿vale? Ellos son teams de... Pues Teams, quitando algún zumba que haya como yo, que esté jugando solo. Ha bajado uno. Ha vuelto a subir. No tenemos mirilla. Vamos, no tenemos un X. Ser streamer es para vagos. A ver por dónde podemos salir. Joder, solo tenemos esta salida, ¿en serio? ¿Para que no vea el de arriba? ¿O cómo? Ningún por, nada parecido, nada que se le parezca. Mira, una car, con lo que a ti te gustan. Con lo que a ti te gustan, Manu. No tenía un por. Bueno, se suponía que yo desde ahí también te podía dar, ¿sabes? Pero bueno, si me dices que no, es que no. Te tengo ahí, ¿eh? No tenemos nada. Ya lo sé, chavales, ya lo sé, ahora ya os he visto.
Está ahí, me están esperando. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Vamos a por ellos o qué? ¡Ahí te ha pillado! ¡Ahí te ha pillado, Manu! ¡Ya estaba donde te dolía! ¡Vamos, crack, me dicen! A ver si aguantamos. A ver si aguantamos. LOL, por detrás. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no ha sido mala partida. Hemos roto un poquito ahí a la gente. Le hemos jodido la partida ya un par de tips. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. Otra solo versus squad, ¿cómo lo veis? Jugamos una solo. Saca la sartén, dice hermano. Tarde, sí. Se nos fue. Yo creo que el solo versus squad is good. It's good. Le damos, venga, vamos a hacernos un cigarraco. No fuméis, chavales, No fuméis, no debéis fumar. Fumar es caca. Bueno, no salió mala partida, nos cubrimos bien, matamos a alguno, les tocamos un poco las narices. Si hubiésemos tenido un por algo más podíamos haber hecho, un por cuatro nos había venido que ni al pelo. Sobre todo para ver al de la torre, que el de la torre nos ha tocado la moral para aburrir. Pero bueno, ¿cada cuándo hago directos de Andromóvil? Si miras el canal, hay días que me hago tres. Ahora, por ejemplo, estamos con Player Sangnao. El siguiente va a ser de Dead by Daylight. Vamos a aguantar un ratete. ¿Qué llevamos de misión? Una hora y cuarto, pues. Pues bueno, si morimos muy rápido jugamos otra. Y si no, hacemos cambio. 5 o 10 minutillos y nos vamos al Dead by Daylight. ¡Manu, compadre! ¡Que no te quiero silenciar! Raro es el día de Andromobile que no hacemos directo, ¿eh? Cuando no es de una cosa es otra. Vamos metiendo series nuevas poco a poco. ¿Y para cerrar Minecraft? Sí, señor. Hoy no, hoy para cerrar Minecraft no, ¿eh? Bueno, chicos, para los que os estáis metiendo ahora mismo en el directo, vamos solo versus squad, ¿vale? Para lo que sois, lo sepáis. Quiero vídeo directo de Minecraft y no dislike. ¿Dónde bajamos? ¿Nos bajamos, ojete? ¿Me vas a suscribir? Pues muchísimas thank yous, tío. Y ya sabes, si quieres ver alguna serie que no tengamos o algo por el estilo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pedirlo en los comentarios de los vídeos. En los directos no, porque me vuelvo loco, ¿eh? Bunkers, alguno tiene que venir por narices, ¿eh? ¿En serio? Ah, vale. Ah, es que van a entrar por allí. Vale. Bueno, gente está hasta las cejas, chavales, como bien veis ahí al fondo. Así que si pillamos... ¿Te falta el GTA? Pues en breve. Si pillamos armas nos vamos a ir a campear allí desde arriba a la gente de Ojete.
¿Esto cuenta como arma? Pues sí. Y me voy a ir corriendo a campear a aquella gente. ¿Qué nivel? 38 segundos. Normalmente. ¿En serio he oído tiros por allí? Igual son dentro. Espero que sean dentro, porque yo me piro para allá como un... ¡como una loca! ¡Fabián! ¿Qué tal estamos? Un abrazo, no te había leído. Perdona, Rey. Espera, que voy a poner aquí... y así puedo ver el chat en la otra pantalla. Ahí está. Pues aquí estamos, Fabián, jugando solo versus squad. ¿Qué te parece? A lo loco. ¡A lo loco! En esa torre de ahí hay un punto de mira para mí. Para matar a toda la gente que hay ahí. ¿Qué os parece? Espero que bien, porque la voy a lotear antes de ir para allá a buscar a esa gentuza. Ahí se están dando zorra, ¿eh? Se están untando, se están untando. Crazy total, Fabián, pero crazy total. LOL. ¿En serio? ¿Ya ha venido alguien? Bueno. No veo nada con las hojas. Si me llegan a disparar, estamos muertos. Fernando, ¿qué tal estamos? ¡Fenómeno! Muchas gracias por venirte para el directo, tío. Muchas gracias, de verdad. Bien, ese hombre va ruseando. Poca gente tiene que quedar por aquí. Desde ahí se nos ve mucho el casco, yo creo que sí. No van a matar, siento, presiento la muerte. Es un don que tengo. ¿En serio? ¡LOL! Bueno, pues ese team iba de Rusia y ha sido ruseado por One Player. Y es que no teníamos nada. ¿Qué le vamos a hacer? Y ese tío cayó. Ese tío cayó. ¡Pipan! Ojete, es una fábrica de cerveza. ¿Seguro?
Vamos a jugar la última solo. Vamos a ello, Deandro. Bueno, Leandro, o sea, de Andro Mobile, muchísimas thank yous por el follow, ¿vale? Muchísimas thank yous. Estamos, let's go. ¿Dónde vas con ese abrigo de 180 pavos? Véndelo, miserable. ¡Véndelo, miserable! Me comunican que... Que el Dead by Daylight tiene un descuento de un 40%. ¿Really? Pues sí, señor. Dead by Daylight, señoras y señores, a 12 eurillos en Steam. Uy, 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 cómo nos gusta, cómo nos gusta. ¿Cómo se nota? ¿Qué es el aniversario? ¿Cómo se nota que es el aniversario? Sí, señor. Pues chicos, no sé si irme por la base militar, porque no va a pasar nada lejos de allí, ¿eh? ¿Viste esos alambiques gigantes? Real Life en Arma 3, uy, 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 solo me faltaba ya. Pues no sé qué deciros, chavales. Venga, va. Vámonos. A por otra partida, Carlos. Vamos a ver si nos sale. Vamos a ver si nos sale, que yo le pongo toda la intención del mundo, pero es que doy hasta donde doy. Así que eres compañero de Albertito, Carlos. Bueno, de Albertito o Malscrito, como le gusta que le llamen. Nada, no pasa nada, porque cuando llega la barra blanca se autoabre. Joder, digo, ese tío no va a morir nunca. ¿Cómo sabía yo que te daba la vuelta, Truán, eh? Y esto es lo que tiene, chavales, el bajarse antes que otros. No siempre. Cuando me dan mucha vida es que me van a dar unas hostias como mazapanes. ¿Dices que estás?
Vamos a irnos abriendo el campo. Miramos casas, que no haya nada abierto. ¿Hay silenciador en el suelo? Pues no lo he visto. ¿Dónde lo muevo ahí? No lo he visto, si te digo la verdad. Sabemos por dónde no es. Vamos a movernos. Eso está hecho, tío. Raven, ya sabes que tenemos partidacas. Tenemos partidacas pendientes, ¿eh? No se me olvida. ¿Cómo va el directo, Sergio? Bueno, va. ¿Dices que gana alguna? No, no sé, lo preguntas esa, no me la hagas. A ver si vemos movimiento, terrazas, plataforma. Ese tío se ha bajado. No, no se ha bajado. Está allí. ¡Vamos! ¡Saltaco! Saltaco que ha pegado el fenómeno. Manual del buen Rusia, no juegues como mansito. ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas, Josico! ¿Qué tal estamos? Me va fatal el internet, mansito. Espero que te vaya bien el directo. Muchísimas thank yous, Sergio, tío. Muchísimas thank yous. Por meteros en el directo, por todos esos likeazos, ¿vale? Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé que estamos al día, que según veo que saludáis y van subiendo los likeazos. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar. Es que tenía que haber... Hemos matado dos. Habían caído derecha tres. Derecha tres, izquierda conmigo uno. Cuatro en total. He matado dos. Tiene que quedar dos. Igual uno. Vale. Lo ideal es que vaya a coger ese buggy. Seguramente. Y le loteamos. Muchísimas gracias, Raven. Ya hay un dislike, ya lo sé. ¿Qué le vamos a hacer? Escuchadme un segundo. Tenemos el otro día viendo el canal, ¿vale? En el Analytics. 2300 y pico likes, 30 y tantos dislikes. O sea, espectacular, pero espectacular. O sea, increíble. Hay algunos que me dicen, pues estuve viendo el vídeo de hace un mes pasado y demás, y ya le di like y le estuve viendo entero y tal. Y dices tú, hostias, 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 tío. Sois unos grandes, ¿eh? Sois unos grandes. ¿Y dónde estará el que me falta? Estoy mirando, ¿eh? Si alguno le ve moverse mejor que yo, que me lo diga. Falta uno. Yo creo que no les habrá matado ese a los dos, ¿eh? Porque solo de una vez tiros. No creo que se haya hecho ahí a los dos de una ráfaga. Claro que sí, Raven. ¿Qué le vamos a hacer? Esto lo hacemos para que la gente se entretenga, tío, ¿sabes? O sea, no puedo jugar offline, vamos, offline, sin emitir también, pero llegas y dices, bueno, yo qué sé, me gusta emitirlo. Empezamos hace un par de mesecillos con el canal y me gusta emitir las partidas, hombre. Estaba claro que ese buggy
Bueno, ahora ya sé que puedo lootear tranquilo. Vamos a lootear primero al de arriba. ¡Claro, tío! Si no te gusta, no entras. No pasa nada. Te puedes salir. Si no... No obligo a nadie, tío. De verdad, ¿eh? Ninguno entra obligado. Os lo prometo. El que ha tenido una aceptación de la hostia ha sido el grande del Alex, ¿eh? Con su director de Minecraft. Es un grande en toda regla. ¿Vamos a por su caja? Pues sí, señor, vamos a por su caja. Uf, casco nivel 3, 80. ¿Y cuánto nos pone esto? 130, vale. SKS. Pues sí, pero ¿por qué no llevabas arma, campeón? En la SKS. O sea, ¿por qué no llevabas balas? Ese por 4 que tú tienes, te le tengo que quitar. Ahora tenemos que irnos a buscar. Aquí hay un cuerpo, aquí hay un corpse. ¡Uy! ¡Qué rico! Este estaba entero. Se han ruseado el uno al otro. Mochilita. Bien, que nos viene. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos la K98 o la SKS? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿SKS o CAR? Estos son 200. No, vale, tengo 230. Lo que tengo son las casitas, que como no las he loteado antes, las puedo lotear ahora. Y luego ya, pues eso, me voy. No sé cómo lo veréis. Y había un cargador de SKS aumentado en el edificio de allá arriba, creo, ¿eh? ¡La CAR! Bien, bien. ¿Qué hacía? Y encima me trae un coche. Eres un elegante. No te tenía que haber matado, tío. No te tenía que haber matado, macho. Pero yo qué sé. Esto saca lo peor de mí. Joder, 2x4. Cargador ampliado. Cargador para esta. Bocacha para la otra. Bien, 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 bien. Tú eras un fucking warrior. Ese 12K, una sartén. Antes nos ha salvado la vida la sartén. Ha sido brutal, eh. Un abriguico, venga, nos ponemos un abriguico. Guantes y nos ponemos máscara. Esa la máscara, la otra y unos pantalones. ¡A fuego! Camisa blanca, también camisa blanca. ¿Qué cojones se podría jugar? Nos pillamos lejos la zona. ¡Bleh! No da tiempo a lotear todavía. ¡Ahí estamos! El SKS, ¿sabe lo que pasa? Que como no tienes que recargar cada tiro, pues para un tío manco como yo, me parece mejor arma. Airdrop. M4 era. Voy a traer solo este edificio y me voy a pirar, ¿eh? Si hay algo interesante, bien. Y si no hay nada, pues nada. Mira, un botiquín. Un botiquín. ¡Ay, madre! Fluyen aquí los por cuatros, ¿eh? Menudo loot que había hoy aquí. Eso está hecho, Raven, tío. Sí, tío. Sí. O sea, ¿sabes, tío? La paca está de gala. Está de gala. Vamos a ver si ganamos partida acá. ¿Qué os parece? ¿Que nos va a dar el tío el buggy? Pues posiblemente.
He subido más el volumen del juego porque el otro día me comentabais en un directo que lo oíais un poco bajo el juego, ¿vale? Entonces, me comentáis. Si veis que seguís escuchándolo bajo o algo por el estilo, me lo decís. ¡Me saludas, Sergio! ¡Un abrazaco! ¡Un saludaco para ti, Rey! ¡Va a volar! Vamos a ver si pillamos coche. O sea, lancha. Sí. Vamos a hacer el coche submarino. Y nos pillamos la lanchica. Mira cómo saltan las llamas debajo del agua. Vámonos. Pues conseguiremos llegar a aquellas casas de allí. Esas que tenemos ahí enfrente. No son malas, ¿eh? No son malas. ¡Le doy like, Sergi! Muchísimas thank yous por ese like. Muchísimas gracias por esas reproducciones, por esos likes y sobre todo por hacerme la visitaca, ¿vale? La visitaca es lo que más se agradece. ¿Estamos en campo muy abierto? Pues sí. Sí. ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Habrá venido alguien aquí ya? No, y si no, nos ha dejado un Red Bull para que piquemos. Y las puertas muy bien cerradas. Chalecaco. Chalecaco, le tenemos full. ¿Una Stud? Venga. ¿Una Stud? Venga, otra Stud. Va. Bueno, ni tan mal. No tienes espacio suficiente, Paca, te dice. No tienes espacio. No tienes espacio, Paca, ¿qué hacemos? Pues tiramos una mirilla. Yo lo veo. Yo lo veo porque ya tenemos una por 8 y una por 4. Yo creo que con eso vamos más que bien, ¿eh? Gente en campo abierto, pues... ¿Qué se sabe, eh? Nunca se sabe, Johnny, la gente está muy loca. Y ya nos llega el moquete, chavales. Perfecto, Santi, muchísimas thank yous. Te gustará, ¿eh? El del viernes 3, o sea, el del DVD ayer estuvo chulo, ¿eh? Hubo jugaditas elegantes. Mira que bien nos pide al cierre. Pero qué requete bien que estamos a ras de zona. ¿Algún warrior que venga hacia aquí? Por allí, ¿no? Chan, chan, chan. Chan, chan. No nos ha pillado nada mal, ¿eh? Uf, lo que me habéis pedido también mucho es que suba al... Que suba al canal es Paladins. Ya lo tengo descargado. Voy a echar unas partidas antes para no manquear demasiado. A ver, manquearé, porque yo lógicamente mansito signo de manqueo, ¿vale? Pero para que manquear lo menos posible. ¿Cómo vamos de pinquiles, curas y demás? Bueno, dos bebidas, unas vendas que las vamos a tirar ahora mismo. Damos boquitiquín tocho y seis de los gordos. Vale. Bien, en el DVD ha sacado cosas muy chulas, pues sí. Y la verdad, sobre todo, el tema de la estabilidad de los servidores, ¿eh? Sobre todo el tema de la estabilidad de los servidores, que ha mejorado un montón. Pero un montón, macho.
Eres muy amable vosotros, sí que sois amables, hombre, que os metéis a ver los vídeos, incluso en diferido después, cuando no estoy emitiendo, que yo lo veo, que yo lo veo. Allí vemos un coche. Ya no vemos un coche. Allí veíamos un coche. ¿Le ves? Ahora no. ¿Ahora sí? Ahora no. ¿Te vas a parar? Por tu bendita culpa, ¿saben dónde estamos? ¿Vas a subir allí? Quédate un poco quieto, hombre, que te veo mal entre los árboles. Bueno, ni tan mal, ¿eh? No sé si era el mismo. ¿Os habéis fijado vosotros, chavales? ¡Juego de terror! Sergi, Sergi, pues ahora un ratete. Vamos a jugar DVD. Vamos a jugar un poquito de Dead by Daylight. Vamos a tener que tirar un par de painkillers. Aunque sea para llegar aquí. Pero está la cosa amarilla. Va a salir para ahí. Ha salido volado. Empieza a haber movimiento, chavales, 30 segundos, no tenemos salida, tenemos que salir por bueno, sí, por detrás tenemos salida. Painkiller, nos tiramos. Menuda colleja se ha llevado el tío, sí señor. Bueno, flacasitos, ¿qué tal estamos? Empieza la tensión.
Ojo que hay un airdrop ahí, ¿eh? Qué mala espina de ese jodido coche. Y el de la casa sí era el que estaba afuera, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Soraya? ¿Qué tal estamos? Espero que entre muy bien y espectacular. ...16 todavía. Cuidado el cristal que llama la atención. Buah, serio, yo ando que no pego tiros. Llévate el coche, me dice Fabián. Pues sí, nos tendremos que llevar el coche. Si te paras, te zurro. No te paras, no te zurro. Bien, ya está. Hostia, no llevas casco, compadre, ¿eh? No, es una sombra, es una lucecilla que me hace. Hostia, llevarme el coche para allá es de muy warrior, ¿eh? Lo pagué caro. ¿A qué zona me lo voy a llevar, sabes? Uf, locus, te invoco. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Nos llevamos el coche? No, nos lo llevamos. Si nos llevamos el coche, preparamos un cisco de tres pares de narices, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué susto! Os voy a hacer caso y me voy a llevar el coche, ¿eh? Car for the win. Hay uno ahí. Segurísimo. Hace el rush. Hostia, esta ya pica, ¿eh? Si estuviese ahí se había muerto, seguro. Es que ni esta casa de enfrente que tengo, la del tejado verde, está dentro, ¿eh? Lo único que nos puede salvar. ¡Buf! ¿Qué ha pasado aquí?
Uf. Voy a saltar por ahí y voy a salir por fuera, ¿vale? Ya todavía un montón de tiempo, ¿vale? Ya tenemos la partida hecha, ¿eh? Lo importante era ganar sin hacer que otro pierda. Y han palmado 6. Y estos dos últimos ha sido de... ¡Ole! Joder. ¡LOL! ¡Ah! ¡Oh, qué bien escondido estaba el jodido! Merecía la tienes, crack. ¡Uf! Bueno, segundo puesto. Buena partida para acabar el directo. Se nos hemos ido casi a 2 horas con los 30 y tantos minutos de partida. Espero que os haya gustado. Un abrazaco, le vamos a dar un ratete al Dead by Daylight, ¿vale? En 5 o 10 minutos volvemos a estar en directo. Iros todos conectando, os voy invitando según entre y a fuego, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Fue buena partida, por lo menos yo tuve esa tensión y esa sensación, ¿vale? Hemos empezado la base militar, hemos matado todo lo que hemos encontrado en la base militar, quitando el tío que se nos escapó en el buggy. Ahí teníamos 2 en el penúltimo círculo, hemos matado a los 2 tipo John Rambo. El segundo ha sido un tiro en la cabeza, que decís, eres una máquina, ¿qué cojones de una máquina? Si es una suerte como un piano, yo pensé que me mataba, pero bueno, perdonad, se nos acabó el tiempo. Uy, me ha desconectado todo en la partida, bueno, pues así la dejamos, no pasa nada. Y madre, empezamos en breves. Aquí encima del Playa Sarnau, empezamos en breves. Pues sí, empezamos en breves. Dead by Daylight, ¿vale? Un abrazaco enorme. Me dais las gracias por el directo. Al contrario, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Un abrazaco enorme. Y lo dicho, que nada, que nos vemos en 10-15 minutos. Lo que, para que no me riña Tamara, ¿vale? Que luego la viene mamá y me dice: ¿Has cenado? ¿Has comido? ¿Has bebido? ¿Ahí al baño? No, no, todavía no, vale, llevo 2 horas aquí a full. Entonces, voy al baño, voy a cenar, voy a beber, vengo y le damos a fuego. Iros conectando todos al Dead by Daylight. Un abrazaco, hasta ahora. ¡Ay! Se me olvidó decir que lo importante no es ganar, lo importante es hacer que otro pierda. Y hoy hemos hecho que perdiesen unos cuantos. Venga, chao.